Buenas tardes a todos y todas, gracias por estar acá. Estamos súper contentas de recibir a Sayak Valencia en el programa Nuestros Estudios de Género. Es un súper placer tenerla con nosotros, así que muchas gracias. Lo que voy a hacer es leer una biografía de Sayak para presentarla y después sigo contando. Sayak es filósofa, poeta, ensayista y exhibicionista performática. Además de dedicarse a la escritura, es doctora europea en filosofía, teoría y crítica feminista por la Universidad Complutense de Madrid. Ha cursado estudios con Judith Butler, con Spivak, con Beatriz Luciano, con Montserrat Galcerán, entre otros. Ha publicado ensayos en revistas de Colombia, México, Argentina, España y Estados Unidos. Y entre sus libros, que tiene ya unos cuantos, se encuentran Aldrich's Book, que es el último, ¿verdad? ¿Estaría físicamente? Sí, sí, sí. De 2012. Capitalismo Gole, que es el libro del que vamos a hablar esta tarde. El reverso exacto del texto, un libro de 2007. Y Jueves Fausto, un libro de 2004. Su poética, también es poeta, se basa en mezclar el lenguaje de la poesía con múltiples lenguajes. Por ejemplo, el de la filosofía para crear herramientas para pensar y no existir. Como artista de performance, sus trabajos se basan en la ocupación del espacio público a través de un cuerpo queer que interpreta los patrones de normalidad conectado con el uso del cuerpo como soporte artístico, político y como centro de múltiples discusiones. Es cofundadora del grupo interdisciplinar La Línea, un grupo feminista que desde el año 2002, a través de la escritura, la teoría y la producción editorial, el arte audiovisual y la acción en el espacio público y el performance, hace una exploración crítica del proceso escritural y artístico en el área binacional entre Tijuana y San Diego y también entre Madrid y Nueva York. Como sabéis, esta tarde estamos aquí para que Sayak nos presente el libro Capitalismo Gole, que es un libro que surge de una investigación, yo diría, espectacular en todos los sentidos, ¿sí? Donde la autora Sayak pone en marcha toda su imaginación teórica. Creo que es una de las cosas más sugerentes del libro. Y el resultado es, yo creo, que por un lado una apuesta epistemológica muy sofisticada, de la que nos va a hablar un poquito esta tarde, y por otro lado una propuesta política absolutamente radical. Y lo de radical lo digo en el sentido más etimológico, el término más sencillo y más primigenio, ¿no? Una apuesta política profunda y de raíz. Como decía, es un libro súper sugerente, que tiene enfoques muy novedosos, a través de los cuales la autora nos va introduciendo análisis de conceptos, que supongo que nos va a ir contando hoy poco a poco, como prácticas gore, narconación, micropolítica y el propio título, el propio concepto que da título a este libro, Capitalismo Gore. Y quería citar un poquitín algo que dice Sayak al principio, además retomando palabras de Foucault para describir así muy sucintamente que existe el capitalismo gore, y dice: es la dimensión sistemáticamente descontrolada y contradictoria del proyecto liberal. Un proyecto donde la muerte, el asesinato y la violencia más extrema se convierten en nuevos motores económicos, o no tan nuevos quizá, factores de eso que la autora llama narcoempoderamiento, llevados a cabo por esos cuerpos y agentes de frontera que Sayak denomina sujetos embriagos, también otro de esos conceptos preciosos con los que trabaja. Y cuyo escenario, además, creo que también es un concepto que hay que destacarle mucho la parte geopolítica y geográfica, además. Cuyo escenario, les decía, de manera muy especial los países con las economías más deprimidas, es decir, los países del tercer mundo, y en especial aquellos países del tercer mundo que tienen frontera con ese otro mundo, o el mundo, ¿no? El primero. Al pueblo nos interesaba muchísimo traer a Sayak físicamente a presentar este libro, que además yo siempre pedí, es un libro que nos habría encantado publicar nosotras. Pero en cualquier caso está publicado con Melusina, que es una editorial que también personalmente aprecio mucho, porque tiene un proyecto estupendo. Y nos interesaba traerla porque es una de esas investigadoras y productoras culturales que nos hacen luchar contra esa tendencia que tenemos a olvidar nuestros cuerpos cuando entramos en los salones de clase, ¿no? Sayak nos va a ayudar también a entender que la universidad, como el espacio público, como las cafeterías, como los museos, son espacios llenos de cuerpos y poblados por cuerpos. Cuerpos súper distintos, muchos de ellos cuerpos queer, como supone el proyecto, que a la vez son los que están creando el conocimiento y creando los propios espacios, ¿no? Entonces creo que es bien importante tener a gente que realmente eso nos hace pensar en la producción de espacios y conocimientos a través del cuerpo. Y es algo que llevamos haciendo en el web ya hace unos semestres, en seminarios de posgrado,
Es una un proyecto además que surge de la dirección directamente del pueblo, de Marisa Velasco-Irigoyen, y la idea de utilizar el cuerpo en clase a través de la performance y ciertos ejercicios performáticos como formas de crear conocimiento, ¿no? Como formas alternativas de, no de tanto reproducir discursos como crear. Entonces yo creo que os dejo directamente con Sayak para empezar a ver para ver su intervención y después daremos paso a una ronda de preguntas y comentarios, ¿sí? Buenas tardes, gracias por su asistencia, también muchas gracias al web, y que estoy muy contenta, es un lugar, es un espacio que a mí me interesaba mucho porque creo que podemos construir diálogos muy interesantes y también porque de alguna manera he estado mucho tiempo fuera de México, ahora ya tengo un tiempito aquí de alguna forma pues desplazándome por México, no todavía fija, me quiero quedar, pero sí que de alguna forma era volver a ver qué es lo que está pasando en México. Les voy a leer una cosa que sería como una bienvenida, no sé si ustedes conozcan el libro, les voy a contar un poco del libro, de cuál es mi propuesta, pero creo que les voy a leer el inicio, que se llama así, The Beginning, y This is Tijuana, la nubosidad furiosa que es el Pacífico, un torso descuartizado repartido por la carretera en hora pico, cigarrillos incendiándose uno tras otro, microscópicos universos, metástasis arbórea. Los narcos, el machismo, Silicon Land, Whore Barbie Factory, armas de alto calibre viéndose a carcajadas, This is Tijuana. Irse y quedarse al mismo tiempo, decir de otra manera que todo es un eterno regreso, trayectorias y mujeres irrevocables, cotidianidad, violencia y tedio, sobregirados, This is Tijuana. La palabra welcome riéndose en mi cara. La palabra welcome significando simultáneamente que toda entrada es una salida, el desierto que hierve, los gritos migrantes que estallan, This is Tijuana, cebras burro imitando a la nostalgia, autos flamantes, furiosos taxis, la cabeza sentencia reiteradamente una tras mantra, ábrete por dentro, entrar al juego, ver el fuego, fugarse todas las veces y de una vez por todas apostarse a ganar, This is Tijuana. Donde las preguntas dónde, a qué hora y por qué podrían no existir al igual que la palabra nunca, donde la mitad de la mitad no significa, donde interminablemente es igual a ahora. Ciudad del over and over again, donde la verdad nunca se sabe, donde todas las palabras, incluyendo la palabra incesto, presagian pasados, donde su casa no es mi casa, donde sí, efectivamente, su casa es mi casa, This is Tijuana. 2. El borderline no se libra de ninguno de los lados de la serpiente metálica. Una mujer border se parece a la muerte y deambula con una mano unida a un revólver. El hombre jeringa emprende un vuelo fallido en medio de la serpiente metálica. Los transparentes y los ciertos, los punzantes. El primer y el tercer mundo, la frontera, el infierno, la otra parte del otro lado, el otro lado del otro lado, el este lado del otro lado. El mundo feliz del desengaño, This is Tijuana. El límite, el perímetro, el filo del mundo, lo que arrastra atrás de sí, la orilla que lame y termina con la cultura del hombre blanco, clase media y civilizado, la bomba de tiempo que nos detona, el garage de San Diego. El mar dividido y riéndose furiosamente entre las olas, entre las solas, la grisura, la paradoja, This is Tijuana. Copyright Delfín, Carter Ride, Capitalismo Gore, Hotel Attraction, Nightlife, Restaurant and Weather and Border Crossing. Una búsqueda ciega de combinatorias, 2 millones de posibilidades. Crunchy, spicy and totally addictive, fabulous blend, depictions of sodomy, bestiality, alternative sexual practices, racial and ethnic stereotypes. Esto es Tijuana. Todo lo que entra o sale de la ciudad viene de 2 partes. Todo lo de aquí sale en 2 o más partes. You can get whatever you can pay. Ciudad de negocios, niñas vírgenes for sale. Precios accesibles para extranjeros. Luis Donaldo Colosio acribillado, música de banda, morgue, tecno, nafta. La Tijuana, 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 DJ, Tijuas. La Tijuana, 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 DJ, Tijuas. La Tijuana, 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 DJ, Tijuas. Puedes llamarla como quieras, porque Tijuana, al igual que toda palabra, no significa nada y significa junto al mar. Esto es Queerland. Aquí empieza la patria. This is Tijuana. 3. En el borde del border me llamo Filo. Tijuana la cariñosa, llena de imposibles, estar enamorada de un psicópata y decirlo con una sonrisa en la cara, you should live now, esto es Tijuana. Y bueno, esto es
un poema dentro de un libro, dentro de un ensayo, ¿no? Entonces, de alguna manera, el libro per se es también una, por mi trayectoria también como escritora, pues de narrativa, pero sobre todo de poesía, me gusta mucho trabajar con la idea de la política del lenguaje o las políticas del lenguaje, y para mí un libro es un artefacto que te sobredimensiona pues la conciencia, ¿no? No es solamente un atado de hojas con tinta. Entonces también es una, es como una máquina que transmite y que de alguna forma es un artefacto cultural. Y el contenido del libro es importante, pero también la forma en que está estructurado el libro. El libro empieza con una advertencia, que es una advertencia y un warning. Hay una parte, yo trabajo con, muchas veces con el Spanglish, porque también, como dijo Ryan, ¿ves? Mi parte border, que todo lo americaniza. Pues yo soy de la frontera, ¿no? De Tijuana, como pudieron escuchar. Y para mí es muy importante como crear conocimiento situado. Escribo desde ahí, escribo desde esos lenguajes, escribo también desde esas narrativas no convencionales y también por abrir un espacio para la creación de conocimiento desde otros lugares, ¿no? El conocimiento sabemos que es algo que está muy institucionalizado y hay mucha, pues tienen que autorizar de alguna manera, es muy centralista y en nuestro país también es así. Estamos ahora mismo en la Ciudad de México, ¿no? ¿No les parece curioso que se llame la Ciudad de México? Que es todo lo demás, lo otro que es, ¿no? Y que sigan diciendo que provincia, ¿no? Me parece tan curioso. A mí me da muy... O sea, este tipo de cosas que parecen inofensivas también articulan una política de repetición sobre ciertas jerarquías, ¿no? De clase y de raza y también geopolíticas. Que esta ciudad sea la, pues sí, es la ciudad más grande de México, ¿no? Pero que sea la Ciudad de México también nos habla de que la distribución del conocimiento, de los recursos y de una serie de pues legitimidades están concentradas en este espacio pues geográfico. Y también por mi cercanía con los Estados Unidos, pero también por esta cosa de ser de un desierto donde prácticamente desde otros lugares se piensa que no pasa nada o que no hay nada, ¿no? Excepto violencia, tedio y cotidianidad sobregiradas, quería proponer un discurso situado en esta frontera, porque creo que los espacios fronterizos, en este caso la frontera de Tijuana, pero también otras fronteras, pues por ejemplo la frontera de Gaza o cualquier otra de las fronteras que tengan relación con el primer mundo, como decía Rian, son espacios como de intercambio y de transacción, tanto económica como simbólica, que hacen una lectura mucho más pertinente del contexto de lo que realmente está haciendo la globalización económicamente hablando y del proyecto globalizador como un espacio de recolonización, no solamente económica, sino epistemológica y social. Entonces, en estos espacios, no tanto como un laboratorio, sino como un espacio de intercambio y de transacción continua y cotidiana, ¿no? Que está fuera de los marcos discursivos, porque en realidad se plantea regularmente más bien a través de la vivencia del cuerpo y de el vivir el día a día, ¿no? El estar ahí haciendo estas transacciones casi de manera, pues a manera de supervivencia y de sobre todo de supervivencia, ¿no? Curiosamente aquí en México decimos que hacer la lucha es trabajar, ¿no? Y a mí me parece un concepto precioso, creo que sí, o sea que para nosotros la lucha está en sobrevivir todos los días, ¿no? Y eso es como tener una conciencia bien clara de cómo tu cuerpo es vulnerable o de la fragilidad del cuerpo a través de la economía, ¿no? Tienes que comer, tienes que trabajar. Entonces, el concepto de lucha, ¿cómo se reduce al espacio de lo cotidiano y de lo micropolítico? Pues puede parecer como muy obvio, pero me interesan las cosas obvias, ¿no? Creo que hay muchas cosas obvias de las que no hablamos porque creemos que estamos de vuelta de ellas y que por esto, porque creemos que estamos de vuelta de esas cosas que ya estamos en otros lugares, no las visibilizamos discursivamente, por tanto se quedan allí en una catacresis, o sea, en un cúmulo de fenómenos que no tienen nombre y que por tanto no podemos actuar en referencia a eso, pero por supuesto que si no las deconstruimos o que si no los resolvemos, no vamos a tener unas bases sólidas para ir hacia otros lugares, ¿no? Entonces, lo que les estaba contando del libro es que, en principio, es una advertencia, un warning, es un manifiesto, de alguna manera, una toma de posición, desde dónde escribo, cuáles son mis influencias, para quiénes escribo, para quiénes no escribo, si estás buscando algo específicamente
pues autoritario y jerárquico y monolítico, este no es tu libro, y lo digo desde el principio, ¿no? O sea, también es como para qué lo, para qué vamos a engañar a la gente. Y después está la parte del poema que se llama The Beginning, que sería como el inicio, y empieza todo porque el libro este es mi tesis doctoral en filosofía y teoría crítica feminista por la Complutense de Madrid. Pero yo en esa época, en 2006, estaba haciendo una investigación sobre filosofía de la ciencia y literatura. Entonces era otra cosa, que es de lo que hice mi maestría, ¿no? Pero en realidad yo me di cuenta de que tenía que cambiar el tema, ¿no? Lo cambié en 2006, terminé, estaba a punto de terminar la otra tesis, iba muy avanzada, pero regresé a Tijuana después de un par de años estando fuera de México. Y pasó algo que yo me di cuenta de la gravedad del asunto, del problema del narco. Aunque he vivido mucho tiempo en la frontera la mayoría de mi vida, uno se acostumbra, ¿no? Lo más triste es que uno se acostumbra a la violencia. Lo más triste es que uno piensa que eso es un estado casi, no es un estado natural obviamente, pero es un estado como de supervivencia constante, de no te posicionas, ¿no? Y también creo que hay una indolencia civil muy fuerte con respecto a la política, y no es casual, ¿no? O sea, no es que no nos interesa la política en México, no es que seamos completamente apolíticos y que no nos interese nada, simplemente creo que hay una historia de sangre que ha justificado este miedo al pronunciarse políticamente, ¿no? Una historia de sangre y de guerra sucia que ha sido muy fuerte. No podemos hablar de dictaduras en México, se supone, porque, bueno, no es igual que en Chile, no es igual que en Argentina, que sí hay un reconocimiento de una dictadura como tal. Pero aquí ha habido las consecuencias nefastas que han tenido esas dictaduras, las tuvo también México, ¿no? A través de un gobierno y de un partido que, bueno, bastante dictatorial y bastante represivo, ¿no? Que desafortunadamente ha vuelto. Pero bueno, a este respecto quería decir que para mí era muy, muy importante decir, no es que no nos interese, no es que, ¿qué está pasando? ¿Cómo es mi responsabilidad todo esto que está pasando, ¿no? Yo soy parte del problema y también podría ser parte de la solución, y suena como un espacio como así de supercia y lea un libro en 3 días va a cambiar su vida. Y no era algo así, simplemente era como, sabía que la violencia era algo que nos estaba pasando todo el tiempo. Hubo un acto pues muy radical que ocurrió, no en mi persona, pero sí yo estuve cerca de esto, y entonces me di cuenta de cuál era, como que me cayó la realidad encima, ¿no? Me di cuenta de toda esa violencia y las consecuencias reales de esa violencia, no solamente la espectacularización de la violencia, sino la incidencia que esa violencia tiene sobre los cuerpos reales que eres tú, o que soy yo, que es cualquiera, ¿no? El dolor sobre la carne es un espacio político, o sea, también es un espacio de contacto, ¿no? El dolor siempre va a ser el lugar como que podemos compartir, creo que más allá de cualquier transversal, por clase social, por etnia, por preferencia sexual, por color, creo que el dolor es algo que sí hemos compartido, que sí conocemos todos, ¿no? No creo que tu dolor y el dolor mío sean lo mismo, pero creo que la experiencia de ser lastimado o ser vulnerable es algo que alguien ha experimentado en su vida alguna vez, ¿no? El grado de vulnerabilidad puede ser muy distinto, pero creo que a partir de ahí uno sí puede hacer un espacio como de alianza. Yo no te tengo que contar que se siente que te duela, porque sabes cómo se siente cuando te duele, ¿no? O sea, es una cosa que a mí me parecía muy importante. Pero no teníamos los términos, o yo no sentía que no teníamos los términos adecuados para hablar del problema de la violencia en México, del problema de la violencia y el narcotráfico en México, sin que cayéramos en un círculo vicioso sobre el problema de la violencia y las drogas, pues es la corrupción y son las instituciones, sí, también. Pero creía que era necesario también ver, por un lado, la responsabilidad política que tenemos como sociedad civil, y también la perspectiva de género. No lo habían analizado, no se estaba analizando desde la perspectiva de género, y creo que eso es fundamental, ¿no? Para poder hablar del narcotráfico en México y de la violencia espectacularizada que nos presenta todos los días los medios. Y aparte había una tercera vía que creo que no se trata mucho, excepto si se dedica a la gente de la academia, que era la parte del colonialismo y el endorracismo que seguimos conservando, ¿no? O sea, ¿por qué en México que te digan indio sigue siendo un insulto, ¿no? Cuando la población mexicana somos, no sé si el 100%, pero por el 98% mestizos. O sea,
Entonces, en un lugar donde tú no eres legítimo, siendo el lugar al que perteneces, ya empezamos ahí con una cosa que tiene que ver con la conservación de unas lógicas colonizadoras que seguimos retransmitiendo a través del discurso y a través de la práctica y a través de pues una serie no solo de dispositivos culturales, sociales y de alguna forma bueno, sobre todo y también visuales, pero que eso tiene consecuencias económicas y físicas en cuerpos determinados muy, muy graves, ¿no? O sea, pienso mucho en las poblaciones indígenas de nuestro país. No hablo en el libro sobre el indigenismo, no es mi tema, no es porque no me interese, sino porque desconozco el tema y respeto suficiente a la gente como para que esa gente haga su propio trabajo, ¿no? Yo no tengo que decir a la gente lo que hace, lo que tiene que hacer, pero sí pensaba en la frontera del sur de México y la frontera del norte. Siempre estamos hablando de la frontera del norte, ¿no? Bueno, de manera espectacularizada y también para crear como una leyenda negra sobre esta frontera y para legitimar ciertos usos y costumbres, ¿no? Muy gores que se tienen como propios de la frontera del norte, la prostitución, las drogas, este espacio como en el ejército se llama como la avanzadilla, ¿no? El avant-garde, que en arte sería algo maravilloso, pero que en cuanto a lenguaje militar, pues es la carne de cañón, y eso es lo que es la frontera, ¿no? En México. Las fronteras del norte de México, y también creo que la del sur, ¿no? También es así, pero en el norte somos como la zona nacional de sacrificio, el espacio que contiene pues las invasiones, pero también como que filtra, ¿no? Filtra todo aquello que no se quiere para el centro, porque como en vez de diciendo es un país muy centralista, y que todo lo que no se parece al centro, y no me refiero a los pobladores individuales del centro, porque aquí hay muchísima gente, ¿no? En la Ciudad de México, con 20 y tantos millones de personas, que yo no sé ahora cuántos sean, la última vez creo que eran 28, junto con zonas aledañas, una cosa así. Que en la Ciudad de México está todo México, ¿no? O sea, incluso gente que no es de México, o sea, cabe mucha gente en esta ciudad, pero que en el discurso oficial el Estado mexicano plantea un prototipo ideal de ciudadano que no cumpliríamos muchos de nosotros. Creo que el 90% o 99% de nosotros no seríamos ni blancos, ni heterosexuales, ni varones, ni legítimos económicamente, educados, o sea, toda esta narrativa casi de hombre europeo exportada a la idea del Estado y del ciudadano mexicano que se retransmite pues a través de la Constitución y de una serie de y de la política en México que no funciona para nadie, ¿no? No funciona para nosotros porque no nos representa y de alguna forma eso también nos aleja de las instituciones y la manera en que podemos hacer un ejercicio pues mucho más agente en cuanto a nuestra ciudadanía. Pero ahora mismo vuelvo a lo de la frontera del sur. Yo pensaba en la frontera del sur también es una zona nacional de sacrificio. Hay mucha violencia, ¿no? Hay muchísima violencia y no solamente violencia lingüística, sino también física, ¿no? En el norte también pensaba, estamos hablando, yo quería hablar desde la periferia. Tijuana es una periferia. Culturalmente, socialmente, pues a lo mejor es una periferia exotizada, ¿no? Que se puede rentabilizar porque tiene esta leyenda negra y es este lugar de 24 Hours Open y el lugar más feliz del mundo según Krusty el payaso de los Simpsons. Pero quería saber qué estamos diciendo desde estas periferias pues sociales, culturales y económicas. ¿Y qué tenemos que decir al respecto? Porque a nosotros nos llegó primero todo el rollo de la globalización. Por ejemplo, yo soy una lectora asidua de las feministas chicanas y de las feministas del tercer mundo estadounidense en general, las feministas afroamericanas, asiático-americanas y chicanas, sobre todo chicanas, y reconozco que muchas de las metodologías que a mí me sirvieron para pensarme desde la frontera fueron las metodologías impulsadas por las feministas chicanas, sobre todo Cherry Moraga, Gloria Saldúa, Chela Sandoval, que me parece súper interesante, súper pertinente. Yo también trabajo con los textos de estas mujeres y lo hicieron a través de la poesía, ¿no? A través también del ensayo y de la biografía y de la narración. Pero me parece muy potente que a través de la poesía se pueda hacer, que la poesía siga siendo, pueda ser un artefacto de deconstrucción política y de empoderamiento de género, ¿no? Entonces, yo reconozco que mi libro dialoga con muchas cosas y entre eso es el feminismo chicano. También dialoga con los devenires minoritarios por raza, por etnia, por clase social, por preferencia sexual, por diversidad funcional. Entonces,
desde este sitio donde uno es borderline de alguna manera, ¿no? Y aparte mujer, y aparte queer, y aparte una serie de desobediente, y bueno, todas estas cosas, dices, ¿cómo de alguna manera explicitar toda esta complejidad en una taxonomía para hablar del narcotráfico en México y de la violencia espectacular? Lo hago a través del concepto de capitalismo gore, es uno de los de la serie de taxonomías que introduzco, que yo por supuesto no es la única que hay, habrá otras, pero yo sí necesitaba, y esto era como una necesidad vital, y hablando desde el cuerpo, nunca hablo desde otro lugar que no sea el cuerpo y la necesidad vital de retraducirse. Y también cuando hablo del cuerpo social, ¿no? No solamente de mi cuerpo individual o del cuerpo individual de cada uno de ustedes, sino cómo hacer que todo eso que a mí me estaba pasando, ese dolor que a mí me estaba pasando, la primera vez que yo escribí la palabra, bueno, el concepto de capitalismo gore fue en ese poema que les leí, que se llama This is Tijuana, y salió casi inconscientemente, ¿no? Hubo un suceso, que es la última parte, o sea, la última parte del libro es la narración de por qué escribo capitalismo gore y por qué de alguna manera decido tardar 4 años más en doctorarme en lugar de doctorarme en el momento en que tenía que doctorarme. Para mí es una cuestión también, como les decía, vital, ¿no? Yo sentía que no podía hablar de esto, sabía que estaba por todos lados la violencia, que me iba a llegar en algún momento, pero que no teníamos un discurso, yo al menos no tenía un discurso coherente para armarme a mí desde todas mis intersecciones, ¿no? O sea, un discurso que no hablara solamente de la economía, o solamente de la moral, o solamente de la criminalización de los pobres, o solamente de la rentabilización de la violencia que vemos todos los días en la televisión, ¿no? o en los diarios amarillistas. Yo quería pensarlo desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar que pudiéramos hacer un discurso crítico, por supuesto, pero también un discurso donde pudiéramos tomar agenciamiento. No era solamente tener que resignarnos a esta violencia como a ver si no nos toca a nosotros, ¿no? Sino qué podemos hacer desde lo micropolítico para que esta violencia no solamente no me amedrente, pues, está ahí, pero yo pueda hablar de ello. En cuanto uno puede articular algo, es capaz de pensarlo, ¿no? Si lo puedes pensar y lo puedes decir, puedes actuar en base a eso. Eso es es uno de los grandes cosas que ya se sabe, ¿no? Casi los eslóganes de la filosofía, como Wittgenstein decía esto, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje y son los límites de mi pensamiento. Entonces, a partir de esta premisa, ¿no? De sentirme completamente limitada para no poder hablar de esto, yo pensé, si yo me estoy sintiendo así, si yo no tuviera la poesía, ¿qué estaría haciendo ahorita, ¿no? Tengo que hacer algo con esto antes de que esto haga algo conmigo. Y efectivamente me puse a hacer una tesis doctoral, llegué a España y le dije a mi tutora que también tenía que cambiar la tesis. Bueno, claro que ella me dijo, bueno, pues nos arrancó el pelo un poco, así de bueno. Y me dijo, si me lo justificas metodológicamente, adelante, ¿no? Estuve justificándolo y tal. Y fue una experiencia muy, muy difícil al principio, porque aparte era una experiencia de trauma, ¿no? Yo quería sacar esta cosa del trauma, pero no quería hacerlo desde un lugar que tuviera que ver con la victimización, sino un espacio que nos sirviera a todos para dialogar. Y además lo quería hacer desde una perspectiva que tiene que ver con el transfeminismo. No solamente quería hacerlo casi imposible, sino que lo quería articular desde un lugar que tiene que ver con una pues, otra desobediencia más, ¿no? Y al final pues sale el libro, yo me siento muy contenta de poder haber como propuesto esta taxonomía. Es un libro que tiene pues lo de capitalismo gore. A lo mejor todo el mundo sabe qué significa gore o gore, ¿no? Ok. Entonces a lo mejor este es un buen momento para poner el video. Ah!
Lo que acabamos de ver es un fragmento de una película que se llama Cat, que es muy interesante porque es de del año pasado, de un director iraní haciendo una película de cine japonés sobre películas japonesas. Lo cual puede sonar muy como intrincado, pero de alguna forma lo que vieron ahí pues es violencia, ¿no? Violencia, y esto sería una de las ejemplificaciones del capitalismo gore. Yo tomo el término gore o gore de las películas de serie B que hacen alusión a este tipo de cosas. Por ejemplo, Quentin Tarantino, que supongo que todo el mundo ha visto una película de Quentin Tarantino, sería una de las versiones más soft de lo que sería el cine gore, ¿no? El cine gory o el cine gore es mucho más sangriento, es explícitamente para desmembrar, para que todo se llene de sangre, y también tiene un punto de mal hecho, ¿no? Como una película de serie B, un poco, ves que es katsu, entonces, de alguna forma es como una glorificación de toda esta violencia espectacular y también una parodia de esa violencia, ¿no? Para mí esta imagen del gore era utilizar un término, me gusta trabajar desde lo transdisciplinar, un término de la cinematografía para pensar filosóficamente un horizonte de sentido y económico en el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces creo que por esta impropiedad de la que les hablaba, por ser de la frontera del norte de México, por sentirme que tengo que estar todo el tiempo haciendo una retraducción cultural para poder pensarme desde un lugar en el que yo me sienta no exactamente pertinente, pero sí como identificada, no desde una identidad, sino como una cosa que siento que ha hecho el capitalismo y que lo ha hecho muy bien, es que aparte de ser un sistema económico, se volvió una construcción cultural. Y eso es algo que compartimos, ¿no? Desde ustedes que estamos viendo aquí en México a un director iraní haciendo una película de cine japonés sobre la yakuza, ¿no? Esta película se trata de este chico que tiene un hermano al cual matan y el tipo hereda una deuda del hermano. Entonces la yakuza le dice que esa vez la yakuza sería como el crimen organizado en Japón, ¿no? Es una de las bandas, realmente es una dinastía casi, o sea, es mucho más complejo, no voy a hablar ahora de la yakuza, pero está la yakuza, las triadas chinas, la mafia rusa. Me tuve que poner a investigar todas estas estructuras, ¿no? de mafiosas para poder hablar también del capitalismo gore en México y de la forma en que se estructura el crimen organizado en México. Pero más allá de ahora mismo no voy a hablar sobre el crimen organizado per se, sino por qué capitalismo gore, porque me parecía una imagen muy contundente, muy clara y como muy precisa, al menos para cierto sector de la población y también ciertas generaciones. Creo que también eso es importante decirlo. A lo mejor no todo el mundo sabe qué es gore, ¿no? Pero hay como un lenguaje común dentro de generaciones de 40 años hacia acá que sí van a saber a qué me refiero con gore. Los que no, bueno, pues se puede explicar, pero creo que es un capitalismo sangriento, truculento y al mismo tiempo de mala factura. No quería pensar en el capitalismo como snuff, porque las películas de cine snuff serían pues matar y matar de una manera pues muy sádica también, pero desde un espacio que tiene mucho que ver con la idea de la tortura y con la idea de la... De alguna forma es mucho más, aunque sea mucho más radical en cuanto al fin y al objetivo de matar a la persona que se está filmando, creo que conserva las lógicas occidentales de lo casi... es que bueno, no iba a decir nazi, ¿no? Pues sistemático del asesinato, ¿no? O sea, aunque sea demasiado sangriento, es aséptico en el fondo, ¿no? Es muy sistemático y sistematizado, y para mí lo gore, me gustaba la idea de lo gore porque creo que en México sí es gore, o sea, vemos los hilos de los muñequitos que se van moviendo, claro que a la gente sí le cortan la cabeza, ¿no? Pero también tenía este punto paródico, ¿no? De querer ser legítimos a través de un ejercicio de violencia espectacular, pero no va a ser una violencia hollywoodense, aunque queramos que sea hollywoodense, porque corresponde a un contexto determinado y porque, por supuesto, que las herramientas para ejercer esta violencia y los fines para ejercer esta violencia están geopolíticamente contextualizados en este espacio que es México. Y quería también que tuviera este punto de parodia, ¿no? En México creo que no podríamos entender muchas cosas sin ese punto de parodia. Creo que es algo que nos enriquece muchísimo, ¿no? Que hasta llorando estamos ahí haciendo... Hasta también de dolor se canta, decimos acá, ¿no? Entonces, como que hay este punto que yo quería como conservar dentro de esa imagen, ¿no? No era como
súper maquímicos, súper estructurados, sino que también conservara este punto de mala factura, de fallo y de improvisación, de alguna forma de hacerte tu propia, hacer la lucha de alguna forma, pero desde lugares sangrientos. Y quería dejar en claro también que, por un lado, los criminales o los sujetos criminales en México, y en este caso pues, no solo los narcotraficantes, sino otra serie de sujetos criminales, obedecen a unas lógicas que corresponden a una economía patriarcal bien determinada que conocemos como globalización, y también obedecen a unas lógicas o unas coreografías de género que determinan quién es un hombre legítimo y quién no lo es, ¿no? Y regularmente pasan por el empoderamiento económico. Tú eres válido, y voy a usar dichos así mexicanos porque me parece que son muy ejemplificados, o sea, ejemplifican muy bien lo que quiero decir. Claro, también puedo explicitar académicamente, pero pues aquí un poco más informal, y porque creo que los tengo ganas de usarlos porque fuera de México no los entienden. Y claro, dinero mata carita, ¿no? En todo caso, o sea, a los hombres se les educa pues para ser seductores, para tener a todas las chicas, para una serie de cosas, ser el macho proveedor, para tener el poder sobre las mujeres, pero esto no es casual, o sea, corresponde a unas coreografías de género que tienen que ver con una ideal de masculinidad que puede ser diferente en diversos, obviamente es diferente en diversos contextos, pero que sí conserva como el sometimiento de los cuerpos de las mujeres para la reproducción en algún caso y para la producción en algunos otros casos, pero que estas lógicas, por ejemplo, de el macho proveedor, el macho más valiente y todo esto, no pueden cumplirse porque las demandas económicas nos han precarizado económicamente a todos. O sea, ya se necesitan por lo menos dos sueldos para mantener una casa, ¿no? Y además hay una constante frustración porque recordemos que al principio dije, somos población mestiza, no somos blancos. O sea, a menos que te apellides Schlegel o, no sé, cualquier apellido europeo que puedan encontrarse en Polanco y en otros lugares de esta ciudad, pues no, nena, lo siento, o sea, así te quedas, es mestizo, ¿qué vas a hacer? Entonces, está también este deseo de blanquearse a través de la economía, porque el dinero blanquea, ¿no? Incluso, por muy oscuro que seas, tu poder económico y adquisitivo en las lógicas de la globalización te hace blanco, ¿no? Y también la pobreza oscurece. O sea, no es lo mismo ser un blanco, aunque tengas ojos azules, aunque midas 1,80 m. Bueno, eso te abrirá puertas, de cierta manera, para ciertas cosas, pero no es lo mismo ser white trash, hacer un hombre que tenga pues muchos millones de dólares, aunque el color de piel no, pues, no sea el hegemónico o el favorito. Entonces, de alguna forma también quería ver que estas como ideas tan, a veces tan cuadriculadas que tenemos sobre el género, sobre la raza y sobre la geopolítica también eran móviles, ¿no? O sea, no todos los blancos son pudientes o legítimos per se, ni todos los oscuros van a ser ilegítimos, pero hay como unas intersecciones que van a hacer que esas corporalidades estén escindidas o legitimadas, o en otro caso vulnerabilizadas por cuestiones económicas, raciales, sexuales, políticas. Entonces quería pensar en los narcotraficantes mexicanos o en los criminales mexicanos como seres terriblemente obedientes con el patriarcado, ¿no? O sea, y producto del sistema, y producto del sistema de Estado mexicano. Porque si ustedes recuerdan, bueno, como si fuera ayer, ¿no? Pero la construcción del Estado mexicano se basa en una construcción machista de Estado. O sea, las luchas posrevolucionarias, la construcción posrevolucionaria del Estado mexicano se basa en la figura del macho. O sea, todo el cine nacional mexicano, que es la época de oro, pues los 40, 50, todo esto, la figura del charro mexicano, o sea, se hace casi un dispositivo de adoctrinamiento masivo, la figura del macho mexicano. ¿Y cuáles son las características del macho? No tener temor, desprecio por tu propia vida, desprecio por la vida de los demás, eso sí, ser súper cumplidor. Cumplidor tiene que ver con tener el dinero para pagar, ¿no? O sea, esta cosa, no sé si cualquier película que podamos ver de cine mexicano como que cumple con estos estereotipos, y ahora el Estado se queja de lo que está pasando, ¿no? O sea, si nos precarizas económicamente a través de estos tratados de libre comercio y de una serie de crisis acumulativas, y además nos pones unos paradigmas de género completamente vetustos que ya no pueden cumplirse, que se quedaron en el siglo XIX, pero que seguimos tratando de performar como agentes para ser normalizados dentro de estas instituciones sociales. Y además,
nos pones en un estado donde pues la migración era una de las salidas más recurrentes, ¿no? Sobre todo en todo lo que no es el centro, supongo que en el sur de México y en el norte de México la migración era pues una salida posible, pero a partir del 11 de septiembre del 2001, pues esto, las fronteras se cierran, las drogas empiezan a quedar acá y la gente tiene que tener como proyectos de emprendedor económico para poder sacar dinero de algún lugar. Claro que los proyectos de emprendedor económico pasan por convertir en mercancías a los cuerpos y por saltarse toda la fase de producción de la mercancía, ¿no? Tú eres una mercancía, tanto que te puedo sustraer, puedo cobrar un dinero por ti y yo no tengo que producir nada, solo temor. Y entonces me van a pagar por eso. Entonces como que se reconfigura de muchas maneras el concepto de trabajo, se reconfigura la idea de lo que podemos entender como crimen o como crimen organizado. Entonces para mí era muy importante como ponerle palabras a estos señores, a los obedientes. Les digo, y es curioso no pensar en obediencia hablando de un grado de violencia tan tan extremo, pero sí tiene que ver con estas obediencias a las que yo me les estaba refiriendo antes. Les llamo sujetos embriagos y quería buscar un concepto que conjuntara la idea de lo colonizador, o sea, la construcción del otro desde la idea del colonizador, lo monstruoso y lo violento. Y el embriago es un ser fantástico, un enemigo de un caballero que se llama Amadís de Gaula, que es una novela ibérica, que de alguna manera es del siglo 15 o 16. 16, ¿verdad? Sí, algo así. Sí, pues sí, 16, porque justo esta novela aparece como, de alguna forma, lo que decía antes, un libro es un dispositivo de transformación social, ¿no? O sea, estas novelas también fungían de justificación social de la colonización, o sea, cómo construían al otro. El monstruo era, curiosamente, cuando yo estaba leyendo, releyendo el Amadís de Gaula, me di cuenta de que el embriago, la manera en que vivía, la forma en que el territorio en el que habitaba, la manera en que era descrito como un monstruo bestial, como habitando en territorios completamente desérticos y salvajes, pensé en el norte de México inmediatamente. O sea, fue como muy, muy casi epifánico cuando lo encontré, porque dije, claro, y esta es la visión de los colonizadores sobre el otro, que somos nosotros, y que de alguna manera este monstruo que ataca, que se empodera desde lo negro o desde la muerte, o sea, sigue siendo vigente, y por eso utilicé la imagen del embriago, porque para mí la literatura creo que es fundamental, ¿no? Construye la manera en que percibimos el mundo. Creo que en la literatura muchos de nuestros países latinoamericanos, que se supone que no contamos con grandes filósofos o pensadoras o pensadores, tenemos gran literatura, y a través de la literatura hemos hecho una serie de transformaciones epistemológicas brutales, ¿no? Entonces, para mí también con este juego y con mis propios intereses y como una imagen que también fuera muy contundente de dónde viene el embriago, pues tiene también esta genealogía de lo colonizado, ¿no? Y además es monstruoso, y además es salvaje, y además es terrible, y además es espantoso, y tiene todas estas cosas que serían fuera de la normatividad tanto corporal y racial y geopolítica del momento, pero que podrían seguir siendo aplicables, porque los monstruos, o sea, los malos de la película, en este caso los criminales mexicanos, siguen siendo presentados como los monstruos de la película, ¿no? De alguna forma estamos como regresando, por eso el gore también era un concepto interesante para mí, porque regresamos a una teratología, o sea, una mitología de los monstruos. Los nuevos monstruos del mundo contemporáneo son los viejos monstruos del mundo colonizado. Entonces, como que esta lógica que está en bucle, pero al mismo tiempo se va complejizando con las derivas económicas en las que vivimos. Y bueno, también hablo de la construcción del Estado-Nación o el Estado fallido, ¿no? La idea del Estado-Nación como un proyecto fallido, el devenir el mercado-nación, que es a través de la lógica neoliberalista, y después la narconación, que es pues desafortunadamente algo a lo que nos acercamos cada vez más, ¿no? Y también hablo de necroempoderamiento, hablo de tanatofilia, y hablo de una cosa que creo que a ustedes puede parecer interesante a través de lo del capitalismo como construcción cultural, hablo de la violencia decorativa, y que es algo con lo que convivimos todos los días, ¿no? O sea, por ejemplo, que es muy, muy parte de la cultura pop en la que nos relacionamos todo el tiempo. O sea, lo que el otro día estaba
recuperando como unas entrevistas que me hicieron el año pasado y me preguntaba la entrevistadora sobre un perfume de Lady Gaga que quería que oliera a semen y a sangre, ¿no? Entonces me decía, esto es una excentricidad, es una frivolidad, ¿qué significa esto, ¿no? Desde tú. Y yo le decía que esto tenía que ver pues con una lógica de espectacularización, por supuesto que es como actúa el pop culture, pero también con volver a la reafirmación de quién es legítimo, ¿no? Sangre y semen, guerra y masculinidad. De alguna manera era como una especie de travestismo olfativo que Lady Gaga está tratando de crear un dispositivo donde puedas volverte olfativamente legítimo. Es como complejo para hablar ahora de esto, pero como estas cosas que parecen insignificantes y que se nos venden en botellitas de 100 mililitros y cuestan $50, también están haciendo una labor de agencia, o sea, de ideologización, y nunca queremos hablar de ideología, ¿no? A partir de los 80 y con el fin de la historia de Francis Fukuyama y la caída del muro y todas estas cosas, en el 89 ya no queremos pensar en la historia porque el capitalismo es la única vía exitosa, se supone. Entonces, esta cosa tan reticente que tenemos sobre la idea de ay, estás haciendo ideología o eres un panfletario, estas cosas de las que no hablamos pero cuyas realidades no hemos superado y que se van quedando en el silencio y que por tanto siguen incidiendo sobre nuestra realidad cotidiana, creo que a mí me parece importante eso, volver a lo obvio y volver a decir, no es que estés haciendo propaganda política o no es que estés haciendo propaganda, es que ideología, es que todo es ideología, nada más que hay que volver a repensarlo, ¿no? ¿Y por qué resulta que la palabra ideología se volvió como la palabra feminismo, que es una mala palabra, ¿no? Tú dices que eres feminista y se persigna tres veces y ya dices, bueno, pues por si las dudas cuatro porque soy transfeminista, padre. Eso es de los 60. Sí, como el otro día escuché el otro día que ay, hablar por teléfono así en tu casa es muy de los 80, y yo es como bueno, muy bien. Entonces ese tipo de cosas que sí tienen incidencia en la manera en que pensamos y que nos comportamos en el mundo, ¿no? Y bueno, en general, ya para ir cerrando, quería hablarles un poco de transfeminismo, porque lo he mencionado un par de veces ya, de qué significa transfeminismo. No significa una superación del feminismo, no es que seamos post-feministas o pensemos que las luchas feministas ya es algo pasado de moda, como decía Ria, que es como se denostan regularmente los conceptos, ¿no? No, tomamos los feminismos, o sea, no solamente los feminismos, sino los feminismos situados geopolíticamente, el feminismo latinoamericano, el feminismo chicano, el feminismo blanco, diferentes feminismos, depende de cuál sea nuestra situación geopolítica. Recuperamos la historia de los feminismos, de la práctica feminista, porque también hay muchas cosas que podríamos considerar práctica feminista, aunque no sea teoría feminista. Eso es importantísimo. México, creo que tenemos mucha más práctica feminista que teoría feminista, y eso es como importante, no porque no exista la teoría feminista, sino porque muchas veces las mujeres tienen prácticas feministas, pero ellas dicen, ah, no, yo femenina, no feminista, ¿no? O sea, porque me van a salir pelos en la barba si yo digo que soy feminista. Entonces, este tipo de cosas también, porque el fantasma del feminismo muchas veces ha sido, y aquí en Latinoamérica supongo que más, no sé, igual por la zona del machismo que tenemos así muy incrustado, feminista igual a lesbiana, ¿no? Y no es cierto. Este estigma social, ¿cómo te sitúa o te normaliza o te lleva a un lugar, ¿no? O sea, yo feminista, ¿no? Aunque la práctica feminista es que tú no te dejes golpear por tu marido o que tú quieras una relación de igualdad con tu chico o con quien tú estés o que tú consideres que es importante lo que tienes que decir o que tomes la palabra, o sea, que puedas votar. Una serie de cosas que tenemos, unos privilegios que tenemos porque la lucha feminista y los movimientos feministas lo han trabajado mucho durante mucho tiempo y que parece que no hicieron nada, ¿no? Eso ya pasó de moda, no, perdona, pero uno no puede coger lo bueno, agarrar lo bueno y correr. O sea, tú tienes los privilegios que tienes porque hay una lucha detrás de eso. Y entonces retomamos la idea del feminismo como proyecto político, social, pero también como una herramienta de construcción epistemológica o de construcción de conocimiento. Pero la diferencia, no es la diferencia con el feminismo per se, es que por un lado consideramos los feminismos como muchos movimientos que se pueden articular en luchas conjuntas, pero que no tienen por qué ser un solo movimiento, y también consideramos el tránsito entre géneros, sexualidades, raza, etnia, diversidad funcional, y también consideramos que el movimiento trans, transgénero, transexual, los cuerpos trans también son parte del movimiento feminista, ¿no? O sea, como de alguna manera desesencializamos el feminismo porque queremos que, y eso se ha hecho muchas veces, pero queremos
decir que el proyecto transfeminista es un proyecto político que incluye también a corporalidades que no sean biológicamente identificables como femeninas, ¿no? O como mujeres, o como hembras, o como biomujeres. Está abierto para todos los demás que quieran participar. Por supuesto que desde una perspectiva de autocrítica radical y en este sentido ir a la raíz, ¿no?, de las cosas, no tanto radical como lo manejan los medios. Y también un movimiento que se construye a través de alianzas, ¿no? Un movimiento que está en construcción y que está en desplazamiento, que tiene que ver con ir hacia algún lado. No tenemos la idea de progreso, creo que esa idea es una idea completamente capitalista, ideológica, y no es esta cosa, sino articular alianzas posibles para que el cotidiano de cada una de nosotras y nosotros, tanto mujeres como varones, sea más vivible, ¿no? Porque hay muchas cárceles dentro de la feminidad y de la masculinidad que nos tienen muy coartados y coartadas, ¿no? También hablamos de nuevas masculinidades. Yo estoy trabajando ahora con otras masculinidades porque considero, también trabajo con masculinidad femenina, por ejemplo, ¿no? Es que la idea de masculinidad esencializada de cuerpo, no solamente qué se entiende como masculinidad hegemónica, y por otro lado, cuál es la práctica de los varones concretos que desobedecen a esta masculinidad hegemónica, que hay muchos, pero por otra vez hay como un vacío discursivo, y que si existe, teóricamente, pues, hay gente que está trabajando con masculinidades, bastantes masculinólogos y algunas masculinólogas, pero no se visibiliza como en lo social, ¿no? ¿No? Como que no tiene una fuente más amplia de distribución. Entonces, si no tienes cómo armarte, si no tienes un discurso para armarte, obviamente no te vas a ver legitimado, y por supuesto que te vas a ver, si apoyas a las mujeres, o aparte de mandilón, que seguramente es el primer insulto que te pueden dar, porque a veces la crítica no se caracteriza por su argumentación profunda, o marica o lo que sea. Entonces, también tendríamos que tener, desde mi perspectiva, es como construir un espacio de vinculación discursiva para poder visibilizar como estas desobediencias y articular un proyecto en conjunto, para no tener que hacerlo solos, ¿no?, ni solas, como hacerlo todos, pues, de alguna manera juntos, pero no es que tengamos que casarnos, ¿no? Son alianzas, pero no son alianzas de matrimonio, son espacios como de gestión de ciertos contextos, y después puede también como escindirse y hacer otras cosas, ¿no? Quería finalizar con un video. Sometimes I feel sick in my dreams, and we stop and get to work like a nightmare.
gracia la canción, por lo menos la he escuchado alguna vez, ¿no? O bueno, o muchos la han bailado, sí, sin saber muy bien lo que dice, bueno, hay gente que sí, pero me refiero a que esta canción perfectamente puede estar en una disco de cualquier lugar del mundo. Y la última vez que la escuché hace unos 2 meses, en el aeropuerto de aquí de la Ciudad de México, a las 5 de la madrugada. Era muy curioso, yo decía, ¿esta será la hora de los envíos? ¿O qué pasará? Porque era muy loco, a las 5 de la mañana con Emma y ella ahí a toda pastilla en el aeropuerto, no sé por qué. La música del aeropuerto pues era eso. Y bueno, no es casual, ¿no? Emma y ella lo hizo en 3 minutos y medio, yo me tardé 4 años, pero estamos hablando más o menos de lo mismo. ¿No? Y es como toda esta lógica cultural de la economía y del capitalismo gore, ¿no? Ella está hablando pues de tráfico también y de cómo se vuelve glamuroso. Esto no es inofensivo, se hace glamuroso para volverlo casi difícil de percibir, ¿no? O sea que de repente todo el mundo en la mitad de la década esta, bueno, pasada más bien, se haya empezado a vestir como gangster rap, no es casual, ¿no? O sea, que la gente de los barrios negros, de, por ejemplo, de Nueva York o de California o de otros lugares, se visten así, tiene que ver pues con una cuestión cultural también, pero con una cuestión de necesidad. O sea, yo creo que hay mucha gente, después se pudo haber vuelto una moda, ¿no? Pero la gente no se pone la ropa 14 tallas más grande porque le guste, sino porque a veces no tienes ropa, ¿no? Y te tienes que poner la ropa que te regalan. Y la ropa que te regalan, pues a veces es que a la gente si tiene 14 pantalones, pero es de talla 52, pues te los va a tener que poner. Aunque tú... Entonces, esta cosa de alguna manera, ¿cómo se glamoriza y cómo se vuelve una homogenización a través de la indumentaria? Si hay un salón, 50 chicas y varones vestidos de esta manera, y aunque sean de cualquier color, blancos, negros y de cualquier nacionalidad, a lo mejor sí puede ser que haya 3 o 4 gangsta, ¿no? Pero tú no vas a saber quiénes son, porque todo el mundo se ve igual. Y de alguna forma esto es como desodorizar la violencia y también desodorizar la forma en que actúa el capitalismo. Lo vuelve rentable, lo vuelve decorativo y lo vuelve consumible. También pasa con las armas y con otros elementos que, como si no lo usas para matar, úsalo para decorar, ¿no? Yo hablo de un concepto que se llama violencia decorativa y que en la sociedad, en el pop culture, está todo el tiempo así presente, ¿no? Y no sé si tienen, espero que si tengan alguna pregunta, yo estoy aquí para responder, tratar de ser breve y concisa, y pues muchas gracias por la atención.